Todos los animales huían escondidos. En la mitad de la confusión, un pequeño colibrí empezó a volar en dirección contraria a todos los animales. Los leones, las jirafas, los elefantes, todos miraban al colibrí, asombrados, pensando qué demonios hacía yendo hacia el fuego. Hasta que uno de los animales por fin preguntó: ¿dónde vas? ¿Estás loco? Tenemos que huir del fuego. El colibrí le contestó: en medio de la selva hay un lago. Recojo un poco del agua con mi pico y ayudo a apagar el incendio. Asombrado, el otro animal solo pudo decirle: ¿estás loco? No va a funcionar para nada. Tú solo no podrás apagarlo. Y el colibrí, seguro de sí mismo, respondió: es posible, pero yo cumplo con mi parte. Cumplamos cada uno con nuestra parte. Sembremos en los niños la idea del respeto. Respeto a las diferencias culturales, religiosas, políticas, sexuales y muchas pequeñas guerras del día a día, seguro que se evitarán. Gracias a la tertulia Rita Cabrera y Nava por continuar realizando estas actividades año tras año. Queremos dedicar especialmente esta obra a nuestra maestra Socorro, porque es alguien muy importante para nosotros. ¿Y qué tiene de especial? Pues que tiene todo lo que los cuentos tienen que tener: reyes, princesas, sabios y moraleja. ¿Moraleja? ¿Moraleja, mujer? ¿No sabes lo que es la moraleja? Hombre, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero no me acuerdo, pero yo lo sé, ¿eh? Lo sé. Ya, ya. La moraleja es la enseñanza que tiene el cuento. Eso quería decir yo. Por ejemplo, la moraleja de Pedro y el Lobo es que nunca se debe mentir, porque cuando dices la verdad, nadie te creerá. ¡Ah! ¿Y cuál es la moraleja de este cuento? Pues que la guerra siempre es tonta, que no hay ningún motivo tan importante para justificarla. ¿A qué? Por narices. No se consigue nada. Acordaros, la guerra siempre es tonta. Oye, mejor es el diálogo. Oye, me da ganas de leer este cuento. ¡Me lo dejas! ¿Qué remedio? La tuya.